Paseando por la sabana, viendo las flores marchitas, me detuve a meditar. Que si el verano se sigue, en los últimos de marzo peor se irían a mirar. Pues al faltarles el agua, muchas se irían a secar. Asimismo dijo Cristo al abrir las escrituras y llamar la humanidad. El hombre para ser salvo en nuestra vida cristiana jamás debía de faltar. El agua de vida eterna cuide su manantial. Así comparó las flores todas en un mismo igual. El hombre en su rebeldía se atreve a dejar secar. Porque aunque mucho se riegue no retiene la humedad. Si el árbol seco peligra es tiempo de reaccionar. Así comparó las flores todas en un mismo igual. El hombre en su rebeldía se atreve a dejar secar. Porque aunque mucho se riegue no retiene la humedad. Si el árbol seco peligra es tiempo de reaccionar. Por favor no sigas más, porque ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles que fruto no han querido dar. Muy pronto serán cortados y el fuego los quemará. La iglesia por ti está orando y además aconsejando, porque sentimos dolor. Después que cierren la puerta muchos irán a decir que les abran por favor. Pero lamentablemente les irá a decir que no. Despide ya al viejo hombre y el nuevo recíbalo hoy, andando con Jesucristo dentro de su corazón. No importa que lo critiquen, que le digan lo peor, usted lleva la corona, a triunfar se la ganó. Despide ya al viejo hombre y el nuevo recíbalo hoy, andando con Jesucristo dentro de su corazón. No importa que lo critiquen, que le digan lo peor, usted lleva la corona, a triunfar se la ganó.